no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborrecías la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Amén. Siéntese, hermanito. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente que manténgase quieto. Si alguien se le ha olvidado apagar su teléfono, apáguelo o póngalo en silencio o póngalo en modo avión, pero que ese animal no esté sonando ahí a la hora del mensaje. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Traigo como tema una pequeña interrogante. ¿Por qué el juicio de Dios? ¿Por qué el juicio de Dios? Es una interrogante. Todos nosotros como cristianos sabemos que Dios enjuiciará a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino al mundo entero. Pero hay que tener en cuenta esto, que la Escritura dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Amén. Y si el juicio de Dios comienza por la casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo creo que es algo de tener en cuenta, hermanos. Es algo de tener en cuenta. Aleluya. Y en esta ocasión, el salmista, relatando qué hará Dios con los seres humanos de este planeta Tierra, qué hará Dios con todos aquellos que se rebelaron contra él, qué hará Dios con aquellos hombres y mujeres que un día conocieron a Dios, hicieron un compromiso personal con él, pero que al pasar el tiempo se volvieron atrás y comenzaron a hacer cosas abominables ante los ojos de Dios. Amén. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Sí, amén. Y después de esto el juicio. Amén. Significa que nadie puede librarse del juicio de Dios. Amén. Ahora, oiga eso. El salmista nos señala la grandeza de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace con el ser humano? Dios hablando con el hombre, Dios dirigiéndose al hombre, en el versículo número 12 que hemos leído, dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Sí.
Si yo tuviera necesidad, no te la diría a ti. Eso dice Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Pero nosotros que conocemos a Dios sabemos que Dios nunca ha pasado hambre ni nunca pasará hambre, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la tierra y de todo lo que ha sido creado. Fuerte ese aplauso al Señor. Él no pasa necesidades como los mortales pasamos. Sí. Él nos enferma como los mortales nos enfermamos. Amén. Él no necesita nada como los mortales necesitamos. Cada uno de nosotros somos necesitados de Dios. Gloria a Dios. Somos necesitados de su misericordia. Dios no necesita nada. Ya. Él está completo. Él es lo que está, Él es Dios. Sí. Amén. Amén. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Él no necesita nada. Él es el creador. Amén. Hermanos, y es que todo mundo necesita de Dios. El versículo es claro, dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. A mí me pertenece. Sí. Yo lo creé, dice Dios. Yo lo hice. Es mío. Amén. Y como el hombre se llena la boca diciendo, es que lo que tengo es mío, a mí me ha costado. Es que lo que tengo es mío, a mí me ha costado. Y no estamos hablando de gente impía que no conoce a Dios. Estamos hablando de gente que conoce a Dios, que lo ha conocido. Gente que se le ha predicado, gente que durante años se le ha predicado el Evangelio, se le ha venido enseñando y como que no han entendido. Porque a Dios hay que entenderlo. Amén, así es. A Dios hay que conocerlo. Sí. ¿Y cómo y de qué manera se le entiende, se le conoce? Cuando nos sometemos a su voluntad. Amén. Aleluya. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Todo ser creado necesita de Dios. Aleluya. Pero Dios no necesita de nadie. Amén. Los seres humanos necesitamos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los animales del campo necesitan de Dios. Amén. Las aves que vuelan necesitan de Dios. Sí, amén. Los peces del mar necesitan de Dios. La hierba del campo necesita de Dios. Amén. Los árboles necesitan de Dios. Aleluya. Pero Dios no necesita de nadie, ¿no? Amén. Porque Dios hace que se mueva todo en esta tierra. Por Él existen todas las cosas y por Él subsisten. En Él fuimos creados, en Él vivimos, dijo el apóstol, y en Él nos movemos. Es por su infinita misericordia. Es por el poder extraordinario que hay en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que Él se merece que le adoremos. Amén. Usted debe de ser agradecido con Dios. Sí, amén. Debe ser agradecido con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice, si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti. Porque ¿qué puedes hacer por mí? Nada. ¿Qué puede hacer el hombre por Dios? Nada. Ahora que Dios nos tiene límite. Sí. Él es el dueño de todo. Él hace lo que Él quiere. Sí, amén. Él es un Dios absoluto. Aleluya. Amén. ¿Por qué Dios se expresa de esa manera al hombre? Porque el pueblo de Israel se había mal acostumbrado, como la iglesia está ahora mal acostumbrada. ¿Sabe que los israelitas buscaban el becerro más gordo? El buey más gordo. Y lo llevaban. Y ellos pensaban y ellos creían que porque buscaban el becerro más gordo y le ofrecían al Señor sebo de animales engordados, que le ofrecían la sangre de los machos cabríos en el altar, ellos creían que con eso Dios iba a estar satisfecho. Y estaban muy equivocados, porque Dios, antes de ver el sacrificio que usted trae en sus manos, primero ve tu corazón. Amén. Si tu corazón está limpio, si tu corazón es íntegro delante de Dios, entonces Dios recibe lo que tú traes con tus manos. Bendito sea el nombre del Señor, porque a Dios no lo engaña nadie. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ellos venían con su sacrificio a presentarlo, pero su corazón estaba sucio. Amén. Andaban en rebeldías. Sí. En su corazón todavía estaban los baales. Amén. En su corazón todavía estaba Baal peor. Sí. En su corazón todavía estaba Baal Merín. En su corazón todavía estaba Astarte. Sí. Amén. Amén.
Lo mismo que sucede en el tiempo actual con los evangélicos de nuestro tiempo. Ellos vienen al culto bien afeitaditos, bien vestiditos. Sí, las mujeres bien ataviaditas se acercan al altar delante de Dios. Amén. Pero en el corazón hay idolatría. Sí. Amén. Amén. No se han despojado de algunas cosas que la iglesia debe de despojarse. Amén. Todavía hay malos hábitos dentro del corazón de los cristianos. Sí, amén. Malos hábitos que Dios aborrece. Gloria a Dios. Y aunque usted traiga la mejor ofrenda, y aunque usted se presente bien afeitadito delante de Dios, como le dijo el Señor a través del profeta al pueblo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún prevalecerá delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y es por eso que el Señor les hace la interrogante al pueblo. Y les dice: ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? ¿Ustedes piensan que yo como carne? Dice el Señor. ¿Usted piensa que yo me tomo esa sangre que ustedes vienen a derramar a mi altar, en mi casa? Están equivocados. ¿Por qué Dios ha demandado eso? ¿Por qué Dios demandó al pueblo de Israel que el pueblo de Israel se presentara con ofrendas de esta manera al altar, a la casa del Señor? ¿Por qué Dios permitió, por qué Dios le ordenó al pueblo que lo hiciera? Uno, para que el hombre entendiera que dependía de Dios. Amén. Y que necesitaba ofrecerle todo a Dios. Sí, amén. Porque Dios se merece todo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces Dios por eso ordenó, para que el pueblo viniera como holocaustos a presentarse delante de Él. Amén. Porque Dios, se fue la energía, déjela, pero nosotros estamos aquí. Amén. Y el Señor está aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Oiga, ¿por qué Dios ordenó para que el pueblo se presentara como los causos? Para que el hombre se diera cuenta que Dios merecía todo, que Dios merece respeto, que Dios merece adoración, que Dios merece todo lo que hay dentro de nosotros, toda nuestra familia, nuestra vida y todo lo que hay a nuestro alrededor, a Dios le pertenece. Amén, así es. Lamentablemente, así como el pueblo de Israel hizo, la iglesia del Señor sigue haciendo todavía. El hombre se sigue llenando de orgullo, creyendo que lo que él tiene es porque le cuesta, es que todo le pertenece a él. Y el hombre menosprecia a aquel que no tiene nada porque piensa que por su vida depende por lo que tiene. Amén. Pues la Escritura nos enseña que la vida del hombre no depende por lo que es. Por eso el profeta Jeremías dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese en este y conocerme y entenderme que yo Amén. Soy Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hombre tiene que entender de quién depende. Amén. Amén. Por eso dice: ¿acaso he de comer yo carne? ¿He de beber sangre? Están equivocados, dice. De una o de otra manera, he dicho siempre esto, de la manera más sencilla Dios nos prueba. Sí. ¿Y sabe que de esa manera Dios estaba probando al pueblo de Israel? ¿Y sabe que cada vez que el pueblo de Israel se presentaba al altar, daba a entender lo que tenía dentro de su corazón? Sí. Muchos lo hacían porque directamente había una ley que lo establecía, que todo mundo tenía que presentarse con ofrendas al altar. Amén. Pero no porque les nacía en el corazón. Mucha gente dentro del evangelio van a los cultos y llegan a las actividades para porque el predicador es hablador, el pastor es destrabado, ¿verdad?, para decirle la verdad a la gente, pero no es porque sientan la necesidad. Cada vez que usted venga al altar, a la casa del Señor, no venga por agradar a nadie. Amén. Venga por agradar a aquel que lo ha llamado, Amén. Que lo esté esperando todos los días. Gloria a Dios, aleluya.
Hay mal concepto muchas veces en el ser humano. Amén. Hay mal concepto. Dios lo que quiere es un corazón íntegro. Sí, amén. 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 Dios lo que quiere es un corazón íntegro. Gloria a Dios. Dios lo que está esperando, hombres y mujeres, que sean sinceros delante de Él. Amén. Porque Dios nos conoce perfectamente, tal y como somos. Así es, amén. Amén. Nosotros podemos apantallar otra cosa, podemos dar a conocer a la gente lo que somos y la gente puede tenernos en alta estima a nosotros, pero Dios, Dios nos ha examinado. El salmista le dijo al Señor: Señor, tú me has examinado y conocido. Amén. Has conocido mi levantar, has conocido mi sentar, sí. Y todos mis caminos están delante de ti. ¿Qué es lo que Dios no conoce de nosotros? Amén. Aleluya. Qué tremendo. Vea. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios no conoce de nosotros? He de comer yo carne de toros. Y miren lo que dice el verso 14. ¿Qué es lo que Dios está esperando de todos nosotros? Amén. ¿Qué es lo que Dios está esperando de los que nos están viendo? Amén. ¿Qué es lo que Dios está esperando de todo cristiano que se acerca al templo, que ha reconocido que Dios es Dios? Miren lo que dice y es lo que Dios quiere de todos. Dice el verso 14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? ¿Que sacrifiquemos qué? Sacrifica a Dios alabanza. Decíamos ayer, una de las formas como podemos agradar a Dios es cuando hagamos las cosas que nos sintamos quizás como incapaz de hacerlas. Amén. Usted bien trabajado todo el día, pero dice: tengo que ir al culto. Amén. Ya es tarde, ya comenzó el culto y me siento súper rendido, pero yo necesito estar en el culto. Amén. Y usted viene, quizás no tiene ni aliento de cantar, ni aliento de aplaudirle al Señor, pero usted, dentro de usted, hay un deseo de venir a adorarle a Él. Entonces son cosas que Dios le agrada, hermanos. Por eso dice: sacrifica a Dios alabanza. Dios quiere que nosotros sacrifiquemos algo que nos cueste. Amén. Amén. Ah, no, si hemos pasado toda la semana en la casa, en la hamaca, haciendo nada y comiendo bien, si vamos a venir a los cultos, hermanos, con toda la fuerza del mundo. Amén. Sí, amén. Y vamos a levantar las manos y vamos a brincar y vamos a hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en condiciones. Pero cuando venimos, cuando usted viene rendido del trabajo, cuando su cuerpo se siente enfermo, se siente mal de salud y siente que su cuerpo está, hermano, triturado por lo que está atravesando, pero de esa forma usted viene al altar delante de Dios, eso es un sacrificio que amén, Dios está recibiendo en ese momento. Gloria, amén. Por eso dice: sacrifica a Dios alabanza. Usted debe de sacrificar algo que a usted le cueste siempre. Amén. Y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos. ¿Qué quiere decir? Lo que has prometido, cúmplelo. Sí. Lo que has prometido, cúmplelo. Y paga tus votos al Altísimo. Amén. Paga tus votos. Gloria a Dios, aleluya. Ah, no me malinterprete. No es que usted esté cumpliendo 50 años de vida y llegue a hacer un culto porque usted está cumpliendo 50 años, entonces son 50 monedas de a pesos. ¿Ah? 50 córdobas que usted va a pagar. Y ya usted viene, ya se acerca. Ah, hermano, voy a pagar mis votos. Qué facilito es eso, ¿quién no lo puede hacer, hermano?
50 pesos. ¿Cree que me lo va a poder ahorrar en todo el año? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Será eso pagar los votos? ¿Será eso pagar los votos? ¡No! ¿Sabe qué es pagar los votos? Que usted cumpla, le cumpla a Dios lo que le ha prometido. Así cuando es. Estuvo enfermo, cuando estaba enferma, ¿qué le prometió al Señor? Amén. Muchos le prometen, Señor, te prometo que si me levantas de esta cama, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Amén. Haraganes, y cada 15 días se acercan al culto con creer y con paludismo. ¿Qué le ha prometido al Señor? Señor, te prometo que de hoy en adelante voy a leer la Biblia porque ya no la he leído durante mucho tiempo. Eso, pague esos votos. Amén. Amén. Pague esos votos. No, la gente ha malinterpretado las cosas. ¿Sabe qué eso dijo? Eso dijo Jonás cuando estaba en el vientre del pez en lo profundo del mar. Pagaré los votos al Altísimo, porque Jonás le había prometido servir a Dios. Amén. Y cuando Dios lo mandó para Nínive, él salió para Tarsis. Sí. ¿Me están escuchando, hermanito? Amén. Dios le dijo, Jonás, levántate y vete a Nínive a predicar mi palabra, el mensaje que yo te mando. Sí. Y Jonás dijo, yo no voy. Aleluya. Yo no voy. Hermano, usted le toca ir a tal parte. Yo no voy. No tengo tiempo. Amén. Tenemos ayuno, hermanos, para todo. Ayuno general. Yo no puedo. Aleluya. ¿Y qué es lo que le ha prometido? Gloria a Dios, aleluya. Cuando su niña se le enferma, ¿qué le promete al Señor? Le promete todo lo que usted le puede hacer. Hasta lo que usted no conoce, le promete al Señor. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Madres de familia que vienen a presentar al niño. Y a veces nosotros como líderes le preguntamos, ¿se compromete usted a instruir al niño, a su hijo en el camino del Señor? Amén, dice la vieja. Gloria a Dios. Y solo lo trae cuando está chiquitito, después se le olvidó. Ni la vieja viene al culto. Sí. Que no sientan ahí un poco fuerte esa palabra, porque yo soy viejo también. Amén. Ya, pues estamos viejos y que vamos a hacer. ¿Ya? Ya no estamos chihuines, hermano Alejandro. Estamos viejos. Sí. Sí, hermano, ¿qué le prometimos al Señor? ¿Qué le prometimos al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Es que cuando estamos en aprietos no hayamos que prometerle a Dios. Pero durante pasa el tiempo se nos olvida todo. ¿Sí? Y esto hay que hacérselo ver a mucha gente haragana que está dentro del Evangelio. Amén. Cristianos mundanos que nos están viendo y que van a ver este video en diferentes países. Tienen que darse cuenta que a Dios se le respeta. Amén, aleluya. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. Sí, amén. Mira, Jonás, pues, le dije allá, estaba en el vientre del pez, en el fondo del mar. Señor, pagaré los votos que he prometido. Y Dios le dijo al pez, pez, al cumplirse los 3 días me lo vas a vomitar a la playa. Y el pez obedeció. Amén. Que es un animal. El hombre es peor que animal. Sí. Al pez solo una vez le dijo el Señor. A nosotros todos los días se nos vive diciendo la verdad. Y no queremos entender, tajo de rebeldes que somos. Sí. ¿Y quiénes van al cielo? No son los animales. Somos nosotros los cristianos. Jesús no derramó su sangre por los animales ni por las aves.
Jesús derramó su sangre por todos los seres humanos que estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Y somos mal agradecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando se trata de Dios no tenemos tiempo. Amén. Señor, por el favor que me has hecho, te voy a celebrar un culto de acción de gracias. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Pero ¿sabe cuál es lo malo? Que después del culto no quieren saber nada del Señor. Siguen rebeldes. Mejor no hagan nada. Mejor no hagan nada, pero sírvale al Señor. Aleluya. Es que el pueblo de Israel pensaba que porque traía el montón de carne ahí a sacrificar al altar, que porque traía todo, hermano, iban a agradar a Dios. Equivocado. Mejor no traiga nada, pero que tu corazón venga íntegro delante Amén. Del Señor. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Culto y acción de gracia. Pero cuando pasa, no dice, yo ya pagué lo que le prometí. Ah, como ya le pagó al Señor, ya no quiere saber nada de él. ¿Me están escuchando? Amén. Y ustedes que me están escuchando también, a través de este video, como ya le pagaron al Señor a través del culto que le hicieron, piensan que el Señor está contento con ustedes. Olvídense. No. Dios no quiere tu dinero. Sí. Dios no quiere tu dinero. Amén, así es. Dios lo que quiere es tu corazón. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Y vean tus ojos por mis caminos. Es lo que quiere Dios. Un corazón íntegro. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Amén. Mucha gente que toma la palabra de Dios y ellos no quieren saber nada de Dios. Mire, mire el reclamo que hace Dios en el versículo 14. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Cuál es el malo? El que se ha apartado del Señor. El que no quiere nada con Dios. ¿Qué le dice Dios? ¿Y qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué te pasa? Si vos no quieres nada conmigo. Y que tomar mi pacto en tu boca. Y el Señor se lo reclama, se lo echa en cara y le dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Eso es lo que hace el hombre. Cuando se le dice la verdad, ahí están los brincos. Tú aborreces la corrección. ¿O acaso no es así, hermano? Amén. Cuando se le hace ver al hombre, cuando al hombre se le quiere corregir, no le gusta. No, es que como él que sabe mis necesidades, es como él que sabe mis problemas. Ay, hasta buscan un refrán mundano. Ah, dicen que es que solamente la cuchara, dice, sabe el mal de la cacerola, algo así, para querer justificarse. Pero aunque amontones todos los refranes, delante de Dios no hay justificación. Amén. Porque Dios los ve a todos igual. Amén, así es, aleluya. Aleluya. Por eso dice claramente, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Amén. Echas a tus espaldas mis palabras. ¿Qué significa eso? Oiga. Tú aborreces la corrección. Hay gente que no le gusta que lo corrija. Sí. ¿Amén? ¿Por qué no le gusta que lo corrija? Porque no quiere serle fiel a Dios. Amén.
Y echas a tus espaldas mis palabras. Cuando dice echas a tus espaldas mis palabras, gente que dice, a mí me vale lo que diga. A mí me tiene sin cuidado lo que diga. Pero es que hay gente dentro del Evangelio que nunca se compone. Nunca se compone. Durante años, pasan años. Y no buscan la forma como mejorar su actitud. Mis palabras las echaba sobre tus espaldas. Amén. Hay gente que no le gusta que le corrijan. Y miren lo que dice. Dios está advirtiendo al hombre. Sí. Y dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Con los adúlteros era tu parte. Amén. Fíjese que hay gente en el Evangelio que se relaciona solamente con gente mundana, gente pagana. Esas son sus amistades. Sí. Difícil que un cristiano se relacione con un buen cristiano. No, sus revueltas, sus compañías, es con gente mundana. Y el mundano, qué buen consejo le puede dar a usted. Un cristiano rebelde, qué buen consejo le puede dar a usted. Amén. Sí, amén. Por eso el salmista dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dele un fuerte aplauso. Ya. Ahí está la victoria. Amén. Permanecer en Dios. Sí, amén. O sea, Dios vive reclamando. Sí, amén. ¿Verdad que se siente fuerte la calor? Aquí esos abanicos me ayudan bastante, ¿verdad? Pero como ya están parqueados. Aleluya. No hay energía. Y no vamos a decir, es que el diablo está enojado. Porque esto no, creo que no solamente es aquí. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Es que es el diablo. ¿Cuál es el pobrecito diablo? Si yo no he hecho nada. En un rincón el diablo allá. Pero es que yo no he hecho nada. Es que es el diablo. Nosotros para hablar somos buenos, ¿verdad? No, algún loco la quitó. Tal vez están arreglando algo, pues. Algún trabajo están haciendo. Y para evitar alguna desgracia, pues. ¿Verdad? Quítale energía. Y eso es todo. Así que el diablo no tiene nada que ver en eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, con aparatos o sin aparatos, predicamos y escuchamos la palabra de Dios. Y adoramos al Señor también. No necesitamos energía. Necesitamos un corazón dispuesto. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo es Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vea esto, hermano. Vea esto. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal. Oiga lo que dice. Tu boca metías en el mal. Tu boca metías en el mal. Hay un montón de gente dentro del Evangelio. Chambrosos. Sí. Chambrosos. Y un chambre se les pega. Y lo guardan exacto así como se lo dijeron. Amén. Mándelos que se aprendan unos dos versículos de la Biblia. No, nadie sabe nada. Sí. Nadie sabe nada, pero háblele de un chambre. Rapidito, hermano. Sí. Rapidito. Amén. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, deja de darle prioridad a su vida espiritual. Amén. Y se enfoca en lo que es la materia. Amén. Se enfoca en lo que es la materia. Sí. Amén. Por sí. Eso dice, mire, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tu lengua componía engaño. Hay gente que es tan diestra, son prácticos para aumentarle a las cosas. Alguien le dijo algo
Y este ya le puso, como dicen por ahí, patas y colas al asunto. Ya no es lo que le dijeron. Amén. Sí, amén. Sino que ya le va aumentando. Y es la evangélica del pueblo. Y es la diaconisa, pero es buena con la lengua. Pero no para adorar a Dios, sino para aumentarle al chisme que le contaron. Su lengüita tiene que utilizarla solamente para adorar al Señor. Para eso se nos dieron, hermanos, se nos dio este cuerpo. Para eso se nos dio los miembros del cuerpo, para que adoremos al Señor. No para que los utilicemos, hermanos, en la maldad, en el pecado. Sí. Tremendo. Qué tremendo, hermano. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Oiga lo que dice el salmista. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Sabe que en la misma iglesia hay guerras? Sí. ¿Sabe que en las mismas congregaciones se mueven los chismes? Los chismes no salen de afuera, salen de la misma congregación. Porque la Chepa fue a visitar a Joaquina, y fue a visitarla no con la intención de llevar edificación, sino para hablar de chunga. Y salió chunga, salió Pedro a bailar, salió Juan, salió Francisco, salió Chepe y salió todo el mundo. E hicieron fiesta de ese chisme. Amén. Sí, amén. Tomabas asiento para hablar de tu hermano. Oiga, cuando un hermano vaya a visitarlo a usted y vaya con la intención de llevar un chisme, sáquele comida y anda hambre. Y dígale, lo primero que le va a decir usted es: hermano, no ha comido. ¿Por qué, hermano? Es que si me ha venido a visitar, yo creo que es para traerme una palabra de aliento. Palabra de edificación. Sí. Cuando llegue un hermano a chismear a su casa, córralo de su casa. Quien quiera que sea. ¿Me están escuchando? Porque al diablo le ha funcionado ese asunto. Al diablo le ha funcionado eso. Y mucha gente dentro del evangelio está cayendo en ese jueguito. Y Dios lo está viendo desde arriba. Amén. Y dice: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Oiga eso. Estas cosas hiciste y yo he callado. Amén. Hay gente que piensa que Dios no se ha dado cuenta de lo que ha dicho, de lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo te he visto, lo que pasa es que yo me he callado. Pero no creas que esto se va a quedar así. Amén. Tarde o temprano te voy a llamar a juicio. Sí. Tarde o temprano te voy a traer para que rendas cuenta delante de mí. Amén. Amén. Qué tremendo. Natanael, vení. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Qué tremendo. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. Mire qué tremendo esto. Mire lo que dice ahí. Estas cosas hiciste y yo he callado, me he quedado callado. Pero no piensas que es porque no me doy cuenta. Y dice: pensabas que de cierto sería yo como tú. Pensabas que yo era como tú, que has equivocado. Yo no soy como tú. Porque muchas veces nos prestamos a ese jueguito. Y cuando alguien viene a traernos chisme y nosotros le seguimos la corriente, nos prestamos a ese jueguito. Entonces el chismoso se da cuenta que somos igual a él y le seguimos la corriente.
seguimos la corriente. Amén. Pero el que no es así rápidamente lo paga. Mire, hermanito, esto no es así. Usted ha venido aquí para traerme palabras de edificación, pero quiero orar por usted, reconcilio hoy mismo con el Señor. Porque veo que usted anda mal. ¿Acaso no pasó eso con los amigos de Job? ¿Se recuerdan? Dice la Biblia que los amigos de Job llegaron supuestamente para consolarlo. Pasó el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y no hablaban nada. Solo ver las quejas del siervo. Y cuando vinieron a abrir la boca, ¿sabe lo que hizo uno de ellos? Para acusar a Job. Le dijo: ah, hombre, quizás has pecado, confiesa tu pecado. Por eso estás así. ¿Y a qué llegaron ellos? Supuestamente a consolarlo, pero no estaban íntegros como Job. Sí. ¿Y qué pasó al final del discurso? ¿Qué pasó al final del discurso? Dios se enojó ¿contra quién? Contra los amigos de Job que fueron a visitarlo. Porque en vez de llevarle una palabra de aliento, en vez de glorificar a Dios por lo que estaba pasando, hablaron barbaridades en contra. Y cuando tú hablas contra tu hermano, que es hijo de Dios, te metes contra Dios. La Biblia de Jesucristo dijo: el que a mí me recibe, a vosotros recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. ¿Hasta dónde llegamos por la ignorancia? Amén. Y cuando terminó el discurso de la historia de lo que había pasado en la vida de Job, Dios se enojó contra los amigos de Job. ¿Y sabe qué tuvo que hacer? Job estaba enfermo, y enfermo oró por los amigos. Enfermo oró por los amigos, porque Job estaba enfermo no porque había pecado, no porque había defraudado a Dios. Es porque Dios le quería mostrar al diablo que Job era íntegro, aún estando en la condición difícil que estaba pasando. Amén. Ahí es donde se muestra el verdadero cristiano. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Ah, hay cristianos que están enfermos y como el hermano no los va a visitar y el pastor los va a visitar, se cayeron. ¿Qué clase de amor en la iglesia? Dice: nadie me ha venido a visitar. Sí, y Dios queriendo probarle al diablo qué clase de cristiano es Neves. Sí. Y Dios queriendo probarle al diablo qué clase de cristiano es Juan. Y cuando se ponen en ese plan, qué clase de hermanos que no me vienen a ver. Yo he estado enfermo, pero ni un juguito, nada. Pero ni darme una palabra de aliento. Es que lo que todos nosotros necesitamos no es la presencia de tu hermano, sino que es la presencia del Dios Todopoderoso, sí, la que nosotros necesitamos. Porque Él es una fuerza. Eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. No es la presencia del hermano. Ah, si te llegan a visitar, gloria a Dios por eso. Pero debemos demostrar quiénes somos nosotros. Debemos demostrar quiénes somos nosotros. Sí, amén. Amén. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que, de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé. Oiga lo que dice, oiga lo que es el versículo. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén. No pensés que esto se va a quedar así. Sí. No pensés que esto se va a quedar así. Has tratado la manera de jugar con tus hermanos y de jugar conmigo, dice el Señor. En otras palabras. Amén. Has engañado a tus hermanos y has pensado que me has engañado a mí también, pero te has equivocado. Amén. Porque viene el día que yo te voy a reprender. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya.
Y recordando de nuevo la historia de Jonás, cuando Dios le dio orden al pez que lo fuera a vomitar, salió a vomitar el pez y salió Jonás. Y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Amén. Vete a Nínive y pregone el mensaje que yo te diré. Aleluya. No le dijo Jonás, no voy. Dijo, ahora sí voy, Señor. Los votos que te prometí hoy los voy a pagar. Ahorita mismo voy para allá. Y salió. Aleluya. Obedeció. Amén. Porque si Jonás se retracta, ¿y qué le cuesta a Dios quitarle la vida? Amén. Nosotros estamos en las manos del Señor. Sí, amén. Y solamente en las manos del Señor hay seguridad. Gloria a Dios. Si tú te apartas del Señor, fracasas. Sí, amén. Si tú te alejas de Dios, mueres. Sí. O sea que la única alternativa para estar vivo delante de Dios y para ser aceptable delante de Dios es estar con Él siempre, en las buenas y en las malas. Dios, aleluya. Una cosa tiene Dios, que en las buenas y en las malas Él está con nosotros. Amén. No importando la condición, no sí. importando la estabilidad social, Él está con nosotros. Amén. Pero debemos demostrarnos nosotros que sí lo amamos. Gloria a Dios, aleluya. Que sí lo amamos. Amén. Tremendo. Entended ahora esto, los que se olvidan de Dios. Entiendan los que se olvidan de Dios. ¿Cuánta gente se olvida de Dios? Hay gente que se olvida de Dios por temporada. Se olvidaron de Dios un año. Un año tuvieron caído. Al año vienen de nuevo. Porque se acordaron que Dios todavía estaba vivo. Amén. Sí, amén. Se acordaron que Dios todavía estaba vivo. El asunto es que Dios no cambia, Él es el mismo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Se envejecen los hombres, pasan los tiempos, pasan las edades. Se muere el hombre, se terminan las generaciones y vienen otras generaciones. Pero Dios siempre es el mismo. Sí. El amor de Dios es tan grande que está con los brazos abiertos, esperando a seres humanos que vengan a Él. Dios es grande en su amor, en su misericordia. Aleluya. Vea. Ya vamos a terminar. Dice el versículo 23. El que sacrifica alabanza, este me honrará. Amén. ¿Quién es el que honra a Dios? El que sacrifica alabanza. Amén. El que le da a Dios de lo que le cueste. Amén, hermano. Amén. El que le da a Dios de lo que le cueste. ¿Qué es lo que le ha costado a usted? ¿Cómo no? Hay cosas que le cuestan. Su trabajo. ¿Ah? ¿Qué es lo que le cuesta a usted? ¿Cree que es fácil de estar ahí desde la mañana en el sol hasta la tarde? ¿Cree que es fácil? A veces que yo, hermanos, desde la mañana estoy en el sol trabajando, salgo a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde es el culto, solo vengo, mira, cambiarme de ropa, y vengo, y a veces, y no es porque yo tengo que estar aquí, porque a veces le ha tocado predicar al hermano Julio, a veces le ha tocado predicar al hermano Nery, y a veces al hermano Martín, y yo aquí estoy, y vengo bien cansado. Y me estoy aquí porque me toca predicar. Estoy aquí porque yo necesito de Dios. Amén, aleluya. Porque soy necesitado de Dios. Gloria a Dios. Y es lo que Dios valora. Cuando su cuerpo no está en condiciones de poder adorarlo, de poder darle a Dios la alabanza, y usted se la viene a dar, es cuando Dios se agrada. Amén. ¿Quién le honrará? El que sacrifica alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Oiga eso. El que ordenare su camino, a este le mostraré la salvación. ¿Y qué es ordenar el camino?
¿Qué es ordenar el camino? Es cambiar de vida. Si usted es malcriado, ya no es malcriado. Si a usted le gustaba andar en el mundo haciendo cosas, o ya no. Si usted, su lengüita lo ocupaba para andar llevando chambre, ya no lo hace. Eso es ordenar el camino. Amén. En vez de agarrar para otro lado a distorsionar su vida, usted viene para el templo a adorar al Señor. Eso es ordenar el camino. Que no solamente la gente vea un cambio, que Dios vea que usted ha cambiado. Amén. Amén. Porque al fin y al cabo, haga lo bueno o haga lo malo, la gente va a hablar siempre de usted. Sí, amén. A quien procure agradar a Dios. Que Dios quede satisfecho con lo que yo haga. Sí. Y que Dios diga lo que dijo de su hijo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Que Dios diga de esa manera, este es mi hijo el que me complace, este es mi hijo el que me honra. Amén, aleluya. Esta es mi hija la que me honra. Sí. Pero ¿qué le damos a Dios? ¿Qué le damos a Dios? En vez de honrarlo, en vez de adorarlo, en vez de exaltar su nombre, ¿qué es lo que hacemos? Tremendo, ¿verdad? Yo creo que debemos llegar a una reflexión. Sí. Debemos llegar a una reflexión. Nunca es tarde. Estamos con vida. Mientras el hombre tiene vida, tiene oportunidad de cambiar. Póngase de pie. Mientras usted tenga vida, tiene oportunidad de cambiar. Tiene oportunidad de mejorar. Tiene oportunidad de que su vida sea diferente. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos.